Continuamos en Líder Noticias y justamente llegó el momento de la entrevista y tenemos en línea, él es el intendente de Ensenada, Mario Cieco. Hola Mario, Karina Sempayo le habla. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Trabajando como todos los días. Así que la verdad que bueno, vamos, todos los días hay que sumar algo más, ¿no? Así es, gracias por atendernos ante todo. No, al contrario. Mario, qué fin de semana, ¿no? Sí, bastante importante, a ver. Adrenalina por todas las ciudades, ¿no? Digo, a ver, poder cerrar las listas, poder tener un orden todo el trabajo que se hizo, me parece que es muy fuerte, ¿no? Y, a ver, creo que la gente quería a Cristina y Cristina asumió esa responsabilidad tan importante para todos nosotros, ¿no? Entonces, la verdad, a ver, como lo dijimos en más de una oportunidad, Cristina es la única que puede salvar al peronismo en la provincia de Buenos Aires. No hay otra persona que pueda ponerle un freno al liberalismo, ¿no? Digo, eso, a ver, tiene un condimento especial. Ninguno de nosotros puede garantizar un triunfo en la provincia de Buenos Aires. Esto está claro. La gran electora, la persona realmente que lleva adelante todo esto es Cristina, ¿no? No hay otra conductora. Por eso a veces me extraña algunos compañeros que son tan inteligentes que no vean venir esta situación, ¿no? Y que planteen lo individual, lo chiquito, en vez de plantear lo colectivo, ¿no? Nosotros siempre planteamos lo colectivo y por eso mismo creemos que esto podemos lograr recuperar todos los territorios que habíamos perdido anteriormente, ¿no? Mario, mucha gente, funcionarios que concurrieron el otro día a Arsenal, hicieron un comentario como que, digamos que los que hoy tienen por ahí un espacio, diputados, senadores, lo que fuera, no defienden tanto al peronismo como tendría que ser la voz de Cristina, que necesitan alguien que esté, no sé si la palabra sería los gritos, ¿no? Pero que sea por ahí más tajante a la hora de defender, en este caso, los derechos del peronismo. ¿En este caso usted opina lo mismo? No lo escuché a eso de esa manera. Explícamelo mejor, a ver si lo puedo interpretar de otra manera. Me refiero a que hoy por hoy tienen funcionarios, me refiero a diputados y demás, gente que por ahí, a la hora de defender el peronismo, por ahí son más lay. Son más lay al tener una buena relación con el gobierno. En el caso de Cristina, por ahí como marca mucha presencia. No sé si me explico. Bueno, a ver, lo que nosotros hemos notado todo este tiempo de que Cristina dejó de ser, a ver, la presidenta de los argentinos, hubieron algunos compañeros que terminaron haciéndole la segunda y acordando cuestiones que no nos agradó para nada. Esta realidad existe. A ver, y siempre existió, ¿eh? Después de cada derrota, de perder una contienda electoral, enseguida algunos se tomaron otro colectivo. Bueno, a ver, tienen el derecho para hacerlo, no quiere decir que eso sea bueno, ¿no? Porque todos los que hacen esas cosas después la pagan muy cara, ¿no? Digo, me parece que la misma gente le genera un rechazo todo eso, ¿no? La gente te pasa factura, no te creas que no entiende la gente de este tipo de cosas, ¿eh? Nuestra sociedad está mirando continuamente lo capaces que somos cada uno de los que tenemos responsabilidades. Y así también te castiga, en las urnas te castiga tremendamente. Entonces aquellos que muy rápidamente se limpiaron de Cristina y tomaron actitudes que realmente no las compartimos, está claro de que van a dejar de estar en el escenario. A ver, yo hubiese tomado la actitud de aquellos que se fueron, o aquellos que plantearon otra cosa. Bueno, a ver, está claro de que se van a arrepentir y hasta el mismo Randazzo va a pagar muy caro de no aceptar que todos los intendentes se tengan que ir del PJ por la locura que llevó adelante él con dos o tres compañeros más. Digo, me parece que esas cosas se pagan muy caro a la larga, no es bueno todo eso. Esos errores que se cometen son muy difíciles de poderlos solucionar en el futuro. En cambio hay una Cristina que aceptó defendernos, porque sabíamos que sin ella
íbamos a perder como perro, ¿no? Digo, está claro de que cualquiera de nosotros mide 4 o 5 puntos, no más de eso. Ella, la gran electora, que tiene 36, 38 puntos en la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, a ver, me parece que lo nuestro es sano. A ver, hace dos años atrás, casi dos años atrás, perdimos el 50% de los territorios que gobernaba el peronismo. Y bueno, ahora los queremos recuperar. Y si no tenemos un buen candidato para hackear al liberalismo, se agranda, ¿no? Y entonces empieza todo eso que no queremos, ¿no? Profundizar el ajuste, los tarifazos, la devaluación, el endeudamiento, sacar las asignaciones a los que la tienen, digo, todas esas cosas que realmente nadie quiere dar un paso para atrás y retroceder, ¿no? Digo, a ver, para mí, de que vino el liberalismo, en vez de poner un granito de arena para seguir con cosas que estaba bien, las hace retroceder. Fíjate el 2x1, sinvergüenzada más grande que el 2x1, que ya haya dos genocidas libres, es un retroceso a todo eso, a las políticas que se llevaron adelante, ¿no? Digo, plantear que de las barbaridades que tienen que retroceder porque se les para de mano el país, ¿no? Con las pensiones a los que tienen discapacidades. Digo, me parece que todas esas cosas agravan una situación que la gente no les agrada. Les va a pegar un cachetazo a la gente ahora en la contienda electoral. Y se lo va a hacer con Cristina Fernández de Kirchner. No tengan dudas que el cachetazo va a ser Cristina ganando las elecciones, ¿no? Me lo nombró Randazzo en dos palabras, pero le pediría que me explaye un poquito más. ¿Qué opina de Florencio Randazzo? Es muy triste lo que está haciendo. Es lamentable lo que ha hecho. La verdad que es lamentable. Prestarse a este juego, vaya a saber a qué está respondiendo, ¿no? Lo que sí que no responde a los intereses del conjunto. El conjunto quiere ganar. Y él está queriendo hacer un palo en la rueda, ¿no? Digo, me parece que está claro, vamos a decir, sus actitudes no se condicen con el resto de todos los demás. Y eso no es bueno, eso para nada es bueno, ¿no? Pero nosotros, a ver, armando una propuesta nueva, armando una propuesta bien ciudadana, armando esto que tiene que representar a la gente, ¿viste? El dolor de la gente, alguien se tiene que hacer cargo y representar a esa gente para que no siga para abajo, ¿viste? Digo, a ver, ya hay 1,5 millones de pobres más en Argentina, digo, si vos lo traes al territorio nuestro para que nosotros podamos entendernos mejor. Ensenada venía creciendo a pasos acelerados, ¿no? Cambiaron las políticas de Estado y chau con la industria nacional. Ensenada es el segundo polo industrial que más aporta al PBI nacional. Es una ciudad netamente industrial. De que entró este gobierno, le pegó un planchazo tremendo, ¿no? Digo, 5.800 compañeros perdieron el laburo. La economía de la ciudad, que era extraordinaria, la pararon. El comercio vende el 35% de lo que vendía en los años anteriores. Todas las obras que estábamos haciendo las pararon todas. Digo, es una barbaridad lo que están haciendo. Digo, a ver, digo, la gobernadora Vidal, presiona a los intendentes como nosotros, que pensamos ideológicamente y partidariamente diferente, en no pagar los impuestos de las empresas que tiene la provincia de Buenos Aires. O sea, cualquiera que tenga una empresa en cualquier ciudad tiene que pagar los impuestos. Bueno, la gobernadora que entró no nos pagó nunca los impuestos. Ya nos debe 120 millones de pesos en impuestos que adeuda la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Ensenada. A ver, estas son las cosas que realmente te preocupan, porque, digo, la campeona del diálogo, ¿no? Digo, la que iba a gobernar para todo, presiona de esta manera Porque, digo, no le estamos pidiendo obras que no correspondan, no somos partidarios de ella, y ella se la dará a sus partidarios. Digo, está bárbaro que lo haga así. Pero, digo, no le saques a Ensenada lo que le corresponde. O sea, no nos dan un litro de nafta para los patrulleros. Tuvimos que comprar 24 patrulleros. No nos dan una tiza para las 76 escuelas que nos hacemos cargo nosotros. No nos dan una curita para los hospitales y todos los centros de salud que tiene Ensenada, que es monstruoso la salud de Ensenada. Digo, me parece que es duro. Digo, no te dan un paquete de fideo para un pobre ni un litro de leche para un pibe. Digo, no jodamos. Digo, esta es la gobernadora que tenemos, que nos quiere condicionar
de esa manera, ¿no? Para que nos callemos la boca de cómo siguen con un plan lamentable, que están llevando un plan económico lamentable, que están llevando a la práctica, ¿no? Digo, estas son las cosas que a nosotros nos duele, porque digo, está bien, vos dale a tus partidarios, pero no le dé lo que tenemos nosotros. A nosotros nos sacaron 100 policías. Entre Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad a nivel nacional, y la gobernadora, entre las dos nos sacaron 100 policías. Esas actitudes no son nobles para dárselo a otros partidarios de ellos. A ver, dale más a ellos, dale el doble, dale todo lo que quiera. Ahora, no le saques a los otros para beneficiar a los de Cambiemos, ¿no? Digo, a ver, dejar de pagar los impuestos es bloquear la economía de una ciudad, ¿no? Digo, estas son las cosas que a nosotros nos pasa y nos duele muchísimo que tengan esas actitudes, ¿no? Y ya para cerrar, Mario, ¿qué opina de Sergio Massa hoy? Bueno, Massa fue el cogobernante durante mucho tiempo, durante este año y medio, ya cumplió en el gobierno Macri, o sea, él acuerda, él lleva adelante sus acuerdos partidarios y bueno, cogobernando con el gobierno, ¿no? Digo, a ver, es el gobierno con una propuesta con el plan B, ¿no? Digo, a ver, de esa manera el gobierno pudo llevar adelante un montón de leyes y actitudes que son vergonzantes, ¿no? Digo, a ver, la Argentina, ¿cuánto debía? Cerca de los 90 mil millones. 9 mil millones, ahora ya debe 100 mil. La deuda y que se está generando. Es muy difícil eso, solucionar en el futuro. Entonces, la verdad, que están gobernando y están haciendo cosas como la del ANSES. Es lamentable. O tomar leyes para blanquear la guita que tenían en las cuevas fiscales, o en los Panama Papers, o en toda esa joda que se mandaron, ¿no? Digo, de que siempre tuvieron la guita en otro lado escondida y hicieron una ley para blanquearla. Estas son las cosas que muchas veces Massa fue acompañando, ¿no? Digo, esa cogobernabilidad de llevar adelante las distintas leyes y las distintas acciones de gobierno que tuvo Cambiemos, ¿no? Digo, me parece, digo, así como nosotros criticamos a algunos compañeros nuestros que dejaron mucho que desear, también, a ver, está claro que lo de Massa ya roza, vamos a decir, la barbaridad, ¿no? Le quiero agradecer mucho esta comunicación, Mario. Yo sé que está muy ocupado, pero se dio un tiempito y estuvo un ratito aquí en Líder Noticias. Les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Así pasó Mario Sicco, intendente de Ensenada, aquí en Líder Noticias.